un tema clave. Te digo que es un tema clave y que es muy interesante. Y yo, cuando abríamos el programa, decía, ¿qué sabemos de verificación del automotor? Porque es un tema que no anda dando vueltas en el común de las conversaciones, ¿no? No. Y afortunadamente tenemos el privilegio hoy acá de saber qué es la verificación del automotor. Me parece que es el ABC de este micro, pero si lo preguntamos a Ariel Farías, Mati, que es quien está a cargo del puesto o del centro de verificación del automotor que tenemos aquí en Colonia Carolla. Vamos a ver si nos escucha bien y cómo lo escuchamos nosotros al subcomisario Ariel Farías. ¿Cómo anda, Ariel? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto. Bueno, la verificación del automotor es lo que el registro solicita a un usuario para realizar el trámite de transferencia. Es un requisito indispensable para realizar el trámite de transferencia. ¿Qué hacemos nosotros en verificaciones? Le realizamos la pericia numérica, tanto sea de motor o de chasis, a la unidad automotor o motocicleta, de acuerdo al vehículo que venga a la planta. Como así también controlamos la documentación que trae la persona, tarjeta verde, título y sus medidas de seguridad, las medidas de seguridad que tiene el mismo. A su vez, controlamos las chapas patentes, los hologramas que trae cada una, las medidas de seguridad que traen ya dispuestas por la Dirección Nacional de Registro de Propiedad del Automotor. Bien. Subcomisario, ¿por qué se realiza esto? Es más que todo para que la persona que adquiere un vehículo se quede con la tranquilidad de que lo hace en forma correcta y de que no ese vehículo no se encuentra ni adulterado ni presenta pedido de secuestro o alguna prohibición por parte de la Dirección Nacional de Registro de Propiedad. Puede ser, a ver, yo pregunto de ignorante que soy en este tema, puede ser que uno compre un vehículo y que tenga, qué sé yo, una parte que no sea de ese vehículo y que sea de un vehículo que ha sido robado, por ejemplo, y que tenga... Tal cual, efectivamente. Entonces nosotros, al ser peritos numéricos, nosotros efectuamos la verificación y tratamos de detectar si ese vehículo ha sido adulterado, ya sea en la unidad de automotor o en la documentación, porque también existen los vehículos que son adulterados su documentación, que son los famosos gemelos y todo eso. Hay gente que se dedica, delincuentes que hacen y se dedican a esto. ¿Qué pasa cuando alguien compra un auto, lo lleva a verificar y se encuentra con que una de sus partes ha sido adulterada o tiene, qué sé yo, un autoparte que no le corresponde y es de otro vehículo? ¿Qué se hace? En ese momento, ¿qué se hace? Se procede al secuestro preventivo de la unidad y a la aprehensión de la persona que lo trae. O sea, se sobreentiende que una persona que viene al puesto verificador lo hace de buena fe y lo que se recomienda es que la persona que adquiera una unidad de automotor o motocicleta, la persona que lo venda se presente a hacer la verificación. El vendedor debe entregarle a la persona ya el vehículo verificado. Eso es lo que nosotros recomendamos acá en verificaciones. Claro. ¿Y qué pasa cuando se encuentran con un vehículo que tiene alguna de sus partes adulteradas? ¿Les ha pasado? Sí, obviamente nos ha pasado. Se procede al secuestro preventivo de la unidad. Después, posteriormente... ¿Cuándo? Y hasta que la justicia trabaje en el vehículo, le haga las pericias pertinentes y determine si efectivamente el vehículo ha sido adulterado o no. Y bueno, allí ya eso ya depende de la justicia. Nosotros lo ponemos a disposición de la justicia. ¿Cuánto tiempo suele tardar esa determinación de la justicia? Y esos son tiempos de la justicia, lamentablemente no puedo ingresar a ese terreno. Suele demorarse porque a veces son muchas las unidades que se secuestran. Qué tema, ¿eh? Pues yo me pongo en la piel de un tipo o de una persona que va a cambiar el auto y que de repente cuando se encuentra con esa situación que tal vez desconocía,
te impacta y te secuestran el vehículo y... Qué tema, ¿no? Ariel, te hago una consulta. Con respecto a los vehículos, digamos, que son pasibles de verificación, vos mencionabas al comienzo que hacían no solamente lo que es automóviles, sino también lo que es motocicleta. Lo que hace, digamos, otro tipo de vehículos como camiones, camionetas, utilitarios, o también se trabaja, digamos, en la... Todo vehículo verifica. Bien. Todo vehículo debe verificar. Lo recomendable, hay vehículos que ya no verifican, nosotros verificamos hasta 12 años hacia atrás. O sea, hasta 12 años hacia atrás. A partir contando de la fecha, 12 años hacia atrás, es obligatorio verificar. Lo recomendable es que si usted adquiere una unidad, debe hacer la verificación. A los efectos de quedarse tranquilo de que usted está comprando un vehículo que no se encuentra ni adulterado ni tiene ninguna anomalía. ¿Cuál es el costo? El costo son 760 pesos con 50 para automóviles y 460 para motocicletas. 1.760 para utilitarios, y eso es el turno que usted debe solicitarlo para poder verificar. Se hace a través de Ciudadano Digital. El solicitante del trámite debe crearse un ciudadano digital, y dentro del ciudadano digital hay un ítem donde dice solicitar verificación del automóvil. Y de allí ingresa esa persona, le genera una boleta de pago que se paga en cualquier RapiPago o Pago Fácil, Banco de Córdoba, eso hay diferentes lugares para poder hacer el pago del timbrado de la verificación. ¿La única manera es a través de esta aplicación? Sí, efectivamente. Puede llegarse al puesto. Nosotros también contamos con un sistema en el que le podemos generar el turno a esa persona haciéndose presente aquí en el puesto. Pero lo ideal es que lo haga a través de Ciudadano Digital. Lo puede realizar cualquier persona. ¿Cuál es el horario de funcionamiento del puesto? El horario es de 7 a 14 horas. Bien. ¿Tiene mucho funcionamiento habitualmente o es esporádico? No. Tenemos aproximadamente nosotros en esta planta verificadora, que es la que se encuentra en Colonia Carolla, tenemos aproximadamente una cantidad de 40, 45 vehículos por día que se presentan a verificar. Obviamente que no son todos de acá, también podemos verificar vehículos que vienen de la ciudad de Córdoba. ¿No depende entonces la verificación del asentamiento que tenga el vehículo o sí? No, porque usted puede verificar en cualquier planta verificadora de la provincia de Córdoba. Obviamente que pasando un límite, cierta cantidad de kilómetros, tiene que pasar por un registro y hacer una visación. Pero eso lo puede hacer en cualquier planta verificadora. Bien. Al trámite de verificación. Ariel, con respecto a los requisitos, digamos, que vos nombrabas recién del turno, pero ¿cuál es la documentación que debe llevar en este caso el interesado a la planta para poder hacer el trámite correspondiente? Bueno, para poder hacer el trámite correspondiente, la persona debe presentarse con documento, tarjeta verde o título, el formulario 12, que es donde se plasma la verificación, que es donde se asientan todo lo que sería los datos del vehículo, los datos de la persona que solicita el trámite, y el seguro para poder realizar la verificación. Se solicita el seguro de la unidad. Bien. Perfecto. Digo, es importante esto para todo el mundo. Para todo el mundo. Si no va con alguno de estos requisitos, es imposible, ¿no?, realizar el... No, la verificación. No se puede realizar la verificación porque, bueno, son requisitos indispensables para poderla realizar. ¿Cuánto tiempo demora la verificación del automotor? Y eso todo depende porque muchas veces las unidades de automotores ingresan con el motor sucio. Es otro de los requisitos que también solicitamos, que la persona se presente a verificar con el motor limpio.
que bueno, eso hace también que se demore un poco más el trabajo, que nosotros, aparte de verle, de ver la numeración, vemos si la placa base donde está grabada la numeración no se encuentra adulterada, rebajada, o tiene alguna anomalía que nos haga suponer que estamos enfrente de un hecho delictivo, que sería una adulteración de una unidad automotor. Entonces, una verificación puede demorar de 5 a 10, 12 minutos para ver la unidad automotor. Uh-huh. En cuanto a la competencia, siempre, digamos, en este caso puntual, ¿solamente la tiene la policía de la provincia de Córdoba o tiene alguna otra entidad o fuerza de seguridad la competencia para hacer este tipo de verificación? Actualmente lo posee la policía de la provincia de Córdoba. Oportunamente acá solía realizar la verificación Gendarmería Nacional, pero a partir del año 2016 comenzó a realizarla a la verificación de policía de la provincia de Córdoba. ¿Tenés un porcentaje aproximado de la cantidad de vehículos que ingresan, del total de vehículos que ingresan? ¿Cuántos aproximadamente están adulterados? Y digamos un 5% máximo. No son muchos los vehículos que se encuentran adulterados, obviamente. Uh-huh. Bien. Y en cuanto al tema del grabado, que eso era una tarea que se realizaba dentro del puesto verificador, sí. Eso no se hace más, ¿no? No, ya rescindió el contrato. Bueno, oportunamente se hacía el grabado de autopartes, estaba a cargo de la empresa Sorensen, y bueno, pues se rescindió el contrato con esa empresa y no se realizó más el grabado de las mismas. Bien, bárbaro. Bueno, estamos en este micro de seguridad vial realmente muy completo, hablando sobre la verificación del automotor. Algo que nadie tiene en cuenta hasta el momento de la venta del automotor generalmente, y lo estamos haciendo con el responsable de la planta verificadora del automotor aquí en Colonia Carolla, que es el subcomisario Ariel Farías. Que eso tarea sería importante, Pablo, de mencionar dónde está ubicado, porque muchos desconocen dónde está la planta verificadora, inclusive muchos piensan y se confunden también con lo que es el registro del automotor, con el municipio. Bueno, es importante dar a conocer el lugar exacto donde se localiza esta planta y que muchos, por supuesto, no lo saben. Si te parece, Ariel, ¿Nos podés mencionar bien la ubicación del lugar? Se encontraría la planta verificadora se encontraría dentro de donde se encuentra el autódromo de acá de Colonia Carolla. Estaría justamente en diagonal a la planta árbol. Realmente no recuerdo bien la dirección esa. Perfecto. Bien, por último, Daniel, la obligatoriedad es de 12 años para atrás, ¿no? Hacia atrás, hasta 12 años sí o sí. Ahora, después de los 12 años, ¿vos le recomendás a la gente que verifique su automóvil o no? Generalmente a todas las personas que vienen a realizar el trámite de verificación les recomendamos, por más de que no esté dentro de ese parámetro, que realicen la verificación. Porque ha pasado, que hay gente que el vehículo que posee, que adquirió, no era obligatorio que verifique, y ha pasado que en controles vehiculares, controles que se han hecho rutinarios, se los ha secuestrado y efectivamente están adulterados. Sí, yo también la última pregunta, Ariel. Con respecto a la persona que se dirige a hacer en este caso la verificación, ¿sí o sí tiene que ser el titular del vehículo o lo puede hacer otra persona? No, lo puede hacer cualquier persona. Lo recomendable, como le digo, es que lo realice el titular de la unidad a los efectos de que si ocurre alguna anomalía y que secuestra el vehículo, esa persona sea responsable de la unidad. Muchas veces ha venido acá el comprador, digamos, de la unidad y ha tenido que responder por la unidad adulterada cuando se le ha debido secuestrar.
Bien, justamente también otra consulta que hubo fue en el caso de estos ve los vehículos, digamos, que tienen vidrios polarizados, que tienen alguna cuestión que no cumple con la homologación, digamos, de fábrica, digamos, que no viene de tal cual de origen y se ha adulterado porque se lo ha cambiado. ¿Eso es un impedimento para poder aprobarse la verificación? No, No. no, no. No, nosotros sí en la unidad de automotor que vemos que los vidrios tengan el VIS. El VIS es el secuencial del número de chasis. Muchas veces pasa que, por ejemplo, se rompe un vidrio y cambia la persona el vidrio. Obviamente que no va a tener ese secuencial porque no es el original de la unidad. Pero obviamente que nosotros vemos que si todos los vidrios no tienen el secuencial, ya nos va a generar duda y vamos a verlo más meticulosamente. Pero con respecto al polarizado, no, nosotros no nos impedimento para realizar la verificación. Bien, clarísimo, ¿eh? Clarísimo testimonio, conciso y al pie de ¿cuántos años hace que te dedicas a esto, Ariel? Y 17 años ya hace que estoy en la planta verificadora. Claro. Estuve muchos años en Córdoba capital, que ahí sí ahí es mucha vorágine. Aproximadamente se verifican entre 250 y 270 autos por día, en las que se encuentra en Duarte Quirós, ahí al 4100, atrás de la Escuela de Oficiales. Sí. Ahí estuve muchos años, bueno, y otros años estuve también en la planta verificadora de la ciudad de Villa Allende. Mira. Y bueno, y ahora ejerciendo como jefe en esta planta verificadora. Desde Así que que, ya hace sí. bastantes años que estamos en esto. Claro, toda una vida. Desde que estás aquí Tal en cual. Carolla, en nuestra planta verificadora, ¿te ha tocado vivir algún incidente o todo con tranquilidad siempre? No, todo se ha desarrollado con tranquilidad y de la mejor manera posible. Bueno, tratamos de que la persona que venga a verificar, bueno, se sienta cómoda y tratamos de solucionarle los problemas o lo que sea de la mejor manera posible. Gracias, subcomisario Ariel Farías.